Venga, Iván, vamos a probar el proyectito este. ¿Qué tal? Aquí y vamos a probar más que el proyectito las cintas nuevas. Cintas, las Spirit, ¿eh? Sí, a ver qué tal van, venga. Nueva Spirit. ¿Cuándo creo que van bien porque en verdad es como que solo estética, lo demás es prácticamente igual. La cinta han cambiado, el plastiquito del calzoncillo de abajo que está mejor. El string, ¿no? Se han aligerado un poco, ¿no? Que esto las han aligerado y aguantan con la misma resistencia, que eso es interesante. Porque siempre... A pesar de tener los tres agujeros estos que seguramente se convertirán como en el signo característico, ¿no? De la nueva Spirit. Sí. Y lo que digo yo también es el color. El color negro con el naranja, que este es característico por el naranja, quedan guapas, ¿eh? Sí, en verdad. Sí, la verdad que la combinación está muy bien. A ver qué pasa. Bueno, la misma cinta de siempre, pero con una estética... Sí, que son cómodos, ¿eh? Renovada. Venga, vamos a probar las cintas nuevas. ¿Dónde las tenemos? Con los coloritos nuevos. Venga, las Spirit nuevas. Venga, vamos a probar esta vía que la abrí hace unos años y no está en esto ni probado casi, ¿eh? A ver. No, ¿eh? Sí. No tiene primera todavía. No, eso estaba 8 más, pero está mal en la guía, ¿eh? Mínimo creo que es 8 más. Hostia, vaya cambio. Los coloritos estos me gustan, pero me gustan más para los frames, ¿eh? Pero bueno, quedan bien aquí también. A ver, todo tiene este por aquí, igual intentamos hacerla, pero que muy hay condiciones, ¿eh? Ya. Bien a dedos, ¿eh? Igual hace un poco de calor ya incluso. Sí, ¿no? Ya empieza Sirana, ya se acaba la temporada, ¿eh? Sí, estamos bueno, en el límite un poco, ¿eh? Ya. Hacía tiempo bueno, que no venías. Sí, hacía 2 años casi que nos calaba Sirana, imagina. 2 añitos, ¿eh? 2 años, ¿eh? Flipas. Pero bueno. Y aquí en el sector este, estamos en Canolansis, ¿te queda algo por no, hacer? No, justo esta en el proyecto y otro proyecto mío que hay ahí a la derecha. Lo demás sí que aquí he hecho todas. Todo tachado, ¿no? Sí, Sirana, poquita cosa. Poquita cosa para mí asequible. Los marrones, me quedan ¿no? muchas. Los marrones. Sí, los marrones que me dan mucha pereza, ¿eh? Los marrones creo que, no sé si voy a hacer alguno, ¿eh? Pero bueno. La del Patty de Chris, Sleeping Lion, te me gustaría probar. Igual la miro de estos días un poco, le dije. Sí, pero bueno, que es demasiado dura, ¿eh? Pero bueno, por mirar las presas, un poco los pasos y así. Está bien, tiene la cuerda puesta y todo, creo, me ha dicho. Sí, todavía. Sí, sí, porque creo que venía la próxima semana, me dijo hoy justo. O sea que a ver. Pero bueno, que será dura, ¿eh? Bueno, sí. Pero bueno, me da curiosidad tocar un poco los agarres que hay. Sí, no sé probar qué. Los bloques. Con el Jonathan estuvimos a punto de probarlo antes de ayer, pero es que no teníamos mucho tiempo. Y ya estuvimos ahí y nada. Bueno, ya. A ver. Sí, sí, hombre, se ve guapa la vía. Sí, seguro que es buena, ¿eh? Joder. Sí, sí. Final. Nada, porque me da miedo algún pie y todo, ¿eh? A ver. ¿Qué tal? Bueno, es durita, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Que la equipaste recordaba hace unos años. Hace unos años, pero no estaba casi probado esto, ¿eh? Y creo que pone la guía 8 a más, pero vamos. Yo te digo, el mínimo 8 de más, ¿eh? Buah, esa mínimo, placa de arriba, ¿no? Super Coco se llama. ¿Super Coco? Sí, porque en verdad la historia era, porque aquí no había ninguna chapa y yo probé y estaba la cuerda puesta de torro de arriba del todo.
y probé la entrada y en ese dinamiquito que hay aquí cogí y en plan, ¿sabes? Me tiraba como super coco y salía disparado para allá, tío. Y al final el David y yo y no sé qué, y la Mariona dijimos, super coco se llama. Qué risa, ¿eh? Y así se quedó. Super coco. ¿Que le darás otro pelo o qué? Sí, igual luego a ver si sube los cuartos también, a ver. Pero... mejor hace falta un poquito más de frío también, sí, ¿no? Hostia, son pequeñas, te quedas sin piel rápido, ¿eh? Ya. Pero bueno, está guapa, ¿eh? Aquí me falta este, tengo también un 8C a la vuelta, pequeñito. Que esto me lo hace, a punto de hacerlo también hace 3 años, el Jonathan y yo. Pero se quedó también ahí perdido. Son las que te faltan del 6C. Sí, aquí sí, estas dos, ¿eh? Ya está. Y listo.